Buenas tardes, Nérida, Elizabeth, Nicole, Ulises. Buenas tardes, Tracy. Dayana, buenas tardes. Buenas tardes, Francis. Bien, chicos, el tema que tenemos que ver, Giancarlo, buenas tardes. El tema que tenemos que ver en esta clase es el tema de teoría de conjuntos. Un tema que tú ya lo has visto desde el colegio, es más, desde que estás en inicial, ves lo que es teoría de conjuntos. En inicial, cuando te hacen pintar todos los triangulitos de un solo color, te hacen pintar todos los cuadraditos de un solo color, luego te hacen encerrar con un círculo o encerrada todos los elementos que son del mismo color o todos los que tienen la misma figura. Desde ese momento ya te están dando la idea de conjunto. Entonces, vamos a desarrollar, ¿sí? Cosas que tú ya sabes y le vamos a dar cierta formalidad. Entonces, dentro de los contenidos vamos a ver los conceptos básicos, cómo se determina un conjunto, qué es el cardinal de un conjunto, veremos algunas operaciones con conjuntos. Unión, intersección, diferencia, cosas que tú ya conoces. Y finalmente veremos lo que es el producto cartesiano. Empecemos. La palabra conjunto es un término no definido. Sin embargo, dicha palabra nos da la idea de una colección de objetos que tienen alguna característica en común. Veamos aquí. Tenemos el conjunto M, formado por letras griegas. El nombre del conjunto justamente es lo que mencioné, M. Y todo aquello que esté dentro de las llaves del conjunto, todo aquello que esté dentro de las llaves del conjunto, lo vamos a llamar elementos del conjunto. ¿Qué más tenemos? Se puede representar de otra manera. Mira cómo lo podemos representar en un círculo. Colocamos dentro de ellos todos los elementos del conjunto. Por fuera colocamos el nombre del conjunto. ¿Sí? Es otra manera de poder representar el conjunto. Lo conoces, eso lo conoces. Tenemos la determinación de conjuntos. Un conjunto se puede quedar determinado por dos maneras, por comprensión y por extensión. Por comprensión se menciona una propiedad o característica de todos los elementos del conjunto. Y por extensión, cuando se da una lista que comprende uno y cada uno de los elementos del conjunto. Veamos, por ejemplo, aquí. Por comprensión, X, tal que X es una vocal. Por extensión, se tendría que mencionar uno y cada uno de ellos. A, E, I. O y U. Conjunto B. X tal que X es un número primo menor que 10. Vamos, chicos, a ver en el chat, dime, ¿quiénes son los primos menores que 10? ¿Quiénes son los números primos menores que 10? ¿Nadie? A ver, Giancarlo, Yeira. 2357, Mariana, correcto, Giancarlo, correcto, Yeira, Mariana, muy bien. Tendríamos entonces por aquí 2, 3, 5 y 7, los primos menores que 10. Aquí sería por extensión cuando se menciona uno y cada uno de ellos. Conjunto C. X. Tal que X es una letra de la palabra aritmética. ¿Quiénes son las letras en la palabra aritmética?
A ver, ¿es cierto? Así es, sí, pero tengan cuidado, chicos. Que elemento repetido lo coloco una sola vez. ¿Sí? Los elementos repetidos los colocamos una única vez. Si te das cuenta, la A la hemos colocado una sola vez, la T la hemos colocado una sola vez y la I de igual manera. Sí, correcto. Aunque me han repetido la A, en algunos me han repetido la A, pero es correcto lo que están. De pantalla por si deseas. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Mira, lo vamos a denotar como card M, lo vamos a denotar como M, y también lo vamos a denotar como numeral M. ¿Pero qué es el cardinal? El cardinal viene a ser el número de elementos diferentes que hay en un conjunto. Ejemplo por aquí, si tenemos 2, 0, 2, 4, 4, 6 y 8, dime, ¿cuántos elementos hay en ese conjunto A? Vamos, quiero leerte en el chat, ¿cuántos elementos hay? Elizabeth me dice 6, Nérida me dice 6, Mariana me dice 5, Nicole me dice 5, Dayana 5, Giancarlo 5, Francis también 5. Axel también me dice 5. Y correcto, la respuesta es 5. ¿Por qué es 5, profe? El 4. El 4 aquí está escrito dos veces. ¿Lo debo contar dos veces? No, solamente lo debo contar una vez. Entonces, los elementos serían 0, 2, 4, 6 y 8. Hay 5 elementos. Vamos con otro ejemplo, un conjunto B. X, tal que X es un mes de 20 días. ¿Hay algún mes que tenga exclusivamente 20 días? Que solamente tenga 20 días. Correcto. No hay mes que tenga solamente 20 días. El conjunto B sería vacío. Si el conjunto B es vacío, no tiene elementos. Si no tiene elementos, ¿quién sería su número de elementos? Número de elementos de B sería 0. Vamos con un tercer conjunto. Conjunto C. X tal que X es una vocal de la palabra endeble. Correcto, Axel. Solo la E. ¿Cuántos elementos entonces hay en el conjunto C? Así es. Número de elementos de C, entonces, es 1. Tómale captura de pantalla si deseas para poder pasar al siguiente. Clases de conjuntos. Vamos a clasificar los conjuntos de acuerdo a su número de elementos. Tenemos el conjunto vacío, que es aquel conjunto que carece de elementos. Ya hemos dado ejemplo de ello. X, tal que X es un mes de 20 días.
número de elementos de B es 0. B es igual al vacío, su número de elementos es 0. Conjunto unitario, aquel conjunto que tiene un solo elemento. Ya hemos dado también un ejemplo de ello, X tal que X es una vocal de la palabra endeble. La única vocal que tenemos en la palabra endeble es la E. El número de elementos que hay en C es 1. Conjunto universal es un conjunto referencial, ¿sí? Que incluye a todos los conjuntos de los cuales se está hablando. En este caso, mi conjunto universal incluye al conjunto C e incluye al conjunto B. Toma también captura de pantalla si deseas para poder pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí lo que son las relaciones entre conjuntos. Primero, la relación de pertenencia, que lo vamos a denotar así, con esta letra E alargada. La relación de pertenencia se da de elemento hacia conjunto. Veamos el ejemplo. Si tenemos el conjunto M formado por las vocales, fácilmente podemos decir que U le pertenece a M. Está dentro de las llaves del conjunto M, entonces U le pertenece a M. Relación de inclusión. La relación de inclusión se da de conjunto a conjunto. El conjunto A está incluido en el conjunto B si solamente si todos los elementos que están en A también están en B. Ejemplo, mira, el conjunto formado por las vocales débiles I, U está incluido en el conjunto de todas las vocales. ¿Por qué? Porque I y U, los dos elementos que están aquí, también están acá. Es una parte. Conjuntos iguales. Creo que aquí hay muy poco que decir. Dos conjuntos serán iguales si es que tienen los mismos elementos. Subconjunto propio. ¿Cuándo vamos a decir que un subconjunto es propio? Cuando es una parte, cuando está incluido, pero es distinto del mismo conjunto. ¿Sí? Pero no es igual, en este caso, a B. Conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos de M. Lo denotamos como P de M. Aquí una observación, esto lo vamos a utilizar, estas formulitas se van a utilizar. Número de subconjuntos de M es lo mismo que el número de elementos del conjunto potencia. Y esto lo calculamos como 2 elevado al número de elementos de M. El número de subconjuntos propios es 2 elevado al número de elementos de M, pero le quitamos 1. El número de subconjuntos binarios es igual al número de elementos de M. Perdón, chicos. Multiplicado por el número de elementos de M disminuido en 1 y todo dividido entre 2. En general, si quiero calcular el número de subconjuntos de K elementos, lo vamos a considerar de la siguiente manera. N factorial dividido entre N menos K factorial multiplicado por K factorial. ¿Dónde qué es N? N es el cardinal de M. N es el número de elementos del conjunto M. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Operaciones con conjuntos. Digamos algo que tú ya conoces, bastante elemental para ti. La unión, la intersección y la diferencia. Esto ya es fácil para ti, ¿sí? También tenemos ¿quién? La diferencia simétrica, que es la unión de ambas diferencias. Y tenemos también lo que es el complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta al conjunto para llegar a ser el universo. El A complemento es igual al universo menos el propio conjunto. Tómale también captura a esto y vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Ojo con el primer ejercicio, chicos. Mira, previo a esto, te voy a indicar algo por aquí. Hay dos formas de denotar al vacío. ¿Cuál es la primera? La que ya conocen. ¿Y cuál es la otra? Colocar llaves, pero nada dentro de las llaves. Ambos, ¿sí? Ambos me estarían representando al conjunto vacío. ¿Sí? Ten siempre eso presente. Por aquí vemos una pequeña observación. Una observación que nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Si tú tienes, mira, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo así. ¿Sí? X pertenece al conjunto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a ese X yo le coloco llaves? Al colocarle llaves, ¿qué va a suceder? Va a quedar incluido en el conjunto. Pero también sucede algo más. Si a ese X yo le coloco llaves, va a quedar perteneciendo a la potencia del conjunto. Eso es lo que tengo allí. Esta observación nos va a ayudar mucho al momento de resolver ejercicios, así que te sugiero que lo tengas bien apuntado por allí. Vamos entonces aquí con la solución del ejercicio 1. Primero denotemos bien mi conjunto M. ¿Aparece quién? El vacío. Aparece 0. Aparece llave 1. Aparece el vacío, pero en llaves. Y luego, mira, aparece justamente lo que te mencionaba. Este elemento de acá y ese elemento de acá, ¿son o no son lo mismo? Vamos, chicos, quiero leerte en el chat. ¿Son lo mismo o no? Son lo mismo. Entonces, lo vuelvo a colocar, lo vuelvo a escribir. Ya no, correcto. Vamos con el siguiente. Pero, profe, el siguiente también es la misma situación. Ese de allí sería el mismo que está aquí, porque es vacío encerrado en llaves.
Es lo mismo, profe. Ah, entonces si es lo mismo, ya no lo vuelvo a colocar. ¿Quién faltaría? Faltaría el 1. Finalmente, le colocamos las llaves por aquí, ¿no? Las llaves del lema. Ya está. Entonces, vamos con la primera proposición. En la primera proposición me dice número de elementos de M es 7. ¿Verdadero o falso? Falso, correcto, correcto, así es, falso. ¿Cuántos elementos hay en M si los contabiliza? Son 5. Por lo tanto, falso o falsa. Como mejor se te acomode. Para la 2. ¿Qué tenemos en la 2? Aquí está. Vacío en llave. Le pertenece a M. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Así es. Correcto. Verdadero. Profe, ¿cómo? Mira, aquí está, pues. Este dibujito que está aquí es el mismo dibujito que está acá. ¿Está dentro de los brazos de M? ¿Está dentro de las llaves de M? Sí, profe, entonces tiene que ser verdadero. Le pertenece. Le pertenece. Todo dibujito que esté dentro de las llaves de M, dentro de los brazos de M, le pertenece. Por lo tanto, es verdadero en este de aquí. Vayamos a la tercera. ¿Qué tenemos en la tercera? Vacío, llave, llave, incluido en M. ¿Cómo será? Guíate de esta observación, guíate de esta observación. Ayúdate con esto. Correcto, es verdadero. Es verdadero, correcto. Yo tengo que vacío le pertenece a M. Si le coloco llaves a esa cosa, queda incluido en M. Por lo tanto, la proposición es verdadera. En la cuarta, ¿qué tenemos en la cuarta? Me dice vacío incluido en la potencia de la potencia de M. Mira, chicos, esto automáticamente es verdadero. Cada vez que nosotros tengamos vacío incluido y tengamos luego un conjunto, es verdadero. Lo escribo por aquí. El vacío está incluido en todo conjunto. Y algo más, el vacío pertenece a la potencia de todo conjunto. Vamos con la quinta. En la quinta tengo llave, llave, cero, llave, llave, pertenece a la potencia de M. ¿Cómo será, chicos? ¿Verdadero o falso? Giancarlo me dice falso. ¿Qué es lo que hacemos? Mira. Toma, observa el segundo elemento. Elizabeth me dice verdadero. Toma el segundo elemento. ¿Qué es lo que tenemos? Cero. Cero le pertenece a M.
Guíate de la observación. Si yo le coloco llaves, ¿qué es lo que voy a tener? Pertenece a la potencia de M. Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una llave o tenemos doble llave? Entonces, ¿será verdadero? Para que sea verdadero, tiene que aparecer solo con una llave. ¿Cómo será? Así es. Falso. Como todas las mentiras que te dijo. Y en las seis, ¿qué tenemos en las seis? Tenemos llave, vacío. Llave 1, llave, incluido en la potencia de M. Falso, me dice Mariana. Mira, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver esto? Bueno, voy a borrar esto de aquí. Sí, borro eso de allí. Verdadero, me dice Francis. Cristian también me dice verdadero. Dayana ya cambió de falso a verdadero. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, vacío le pertenece a todo, a la potencia de todo conjunto. Entonces, vacío pertenece a la potencia de M. Por otro lado, el 1 en llave, el 1 en llave, le estoy colocando llaves y al colocarle llaves queda perteneciendo a la potencia de M. Tengo esos dos elementos. ¿Qué pasa si a esos elementos, a esos dos elementos, los coloco en llaves? Al colocarle llaves, ¿qué es lo que sucede? Queda incluido en el conjunto. Entonces, ¿cómo es la proposición? La proposición es verdadera. Nos preguntaban cuántos son verdaderos. Así es, Francis, alternativa D. Tómale, tómale el pantallazo. Pasamos al ejercicio 2. ¿Tomaste ya la captura? En el ejercicio 2, ya tenemos allí en pantalla el ejercicio 2. María entra a una librería y encuentra cierta cantidad de revistas en oferta. Si desea comprar solo dos de esas revistas, y se sabe que puede hacer dicha elección de 91 maneras diferentes, determine la suma de las cifras de la cantidad de revistas que están en oferta. ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a colocar por aquí el conjunto de revistas. Vamos a colocar por aquí el conjunto de revistas. Como no conocemos quiénes son las revistas, vamos a decir que la revista es A, B, C, D, E y continúan, ¿sí? Porque no sabemos cuántas son. Y voy a poner por aquí, mira, vamos a ponerlo de la siguiente manera.
Vamos a decir, hay X revistas en oferta. Hay X revistas en oferta. Profe, pero ¿cómo vamos a determinar ese X? Ese X es lo que queremos saber. ¿Cómo vamos a lograr determinarlo? Vamos por aquí con las elecciones que ella puede hacer. Mira, ¿quiénes son las elecciones? ¿Quién podría, qué revistas podría elegir ella? ¿Nadie? Claro, tiene que escoger solo dos. Entonces, mira, correcto. Ella podría elegir la revista A con la revista B. Podría elegir la revista A con la revista C. Podría elegir la revista A con la revista D y así podría seguir eligiendo. También podría elegir la revista B con la revista C, la revista C con la revista E, podría elegir la revista D con la revista E y así podría seguir eligiendo. Quiero que me digas. ¿Qué característica tienen todas estas elecciones? ¿Qué son? Correcto, Luz Almendra. Son subconjuntos, como dice Yeira, pero al mismo tiempo son binarios. Entonces, lo que tenemos aquí son subconjuntos de dos elementos. Por lo tanto, son subconjuntos binarios. ¿Cuántas son las elecciones que puede hacer? Son 91 elecciones. Entonces, lo que vamos a tener por aquí es que el número de subconjuntos binarios es 91. El número de subconjuntos binarios es 91. ¿Y cómo, profe, cómo calculo el número de subconjuntos binarios a partir del número de elementos que hay? ¿Recuerdas ello? ¿Cómo calculo el número de subconjuntos binarios? Vimos una formulita en la parte teórica. ¿X por quién? Así es, Luz Almendra. Yeira, correcto. X por X menos 1 dividido entre 2. Ello debe resultar 91. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? X multiplicado por X menos 1 igual 182. ¿Podrías decirme cuánto sale ese valor de X? Gracias, Luz Almendra. El valor de X es 14. Si el valor de X es 14, ¿qué me pides el ejercicio? Suma de cifras. El ejercicio me pide determine la suma de las cifras. Ya un insulto a tus capacidades. Así es. Correcto.
La respuesta en la alternativa C. Tómale la captura de pantalla. Pasamos al siguiente. Borramos ya la 2, pasamos al ejercicio 3. Este ejercicio 3 es rápido. A ver, inténtalo. Quiero que me digas cuál sería tu respuesta en la 3. ¿Nadie? Mira, vamos a ver por aquí. Yeira me dice que sale la C, que sale 9. Mira, yo sé que muchos me van a decir 9 como respuesta. Pero no es la respuesta. No es 9 la respuesta. Axel me dice la D. Correcto, Axel. Correcto. Sale la D, sale 15. Vamos a ver cómo. Mira, los conjuntos L y M son iguales. Tengo el conjunto L por aquí, M al cuadrado menos 9 y N al cuadrado menos M. Tenemos el conjunto M por aquí. 27, 3. Si los conjuntos son iguales, deben tener los mismos elementos. ¿Cómo podría ser para ver los mismos elementos? M al cuadrado menos 9 tendría que estar repitiéndose. Este M al cuadrado menos 9 tendría que repetirse con bien en el 27 o bien en el 3. A ver, vamos a ver quién puede ser. Si nosotros decimos que m al cuadrado menos 9 es 3, tendríamos de que m al cuadrado es 12. Y ningún número entero al cuadrado me da 12. Disculpen, chicos. Entonces, no puede ser m al cuadrado menos 9, 3. Tiene que ser otro. Vamos a poner entonces quién podría ser. La otra opción es que sea 27. Allí tendríamos entonces de que m, a ver, ¿qué pasó? Ahí. M al cuadrado es 36. Y si m al cuadrado es 36, ¿quién sería m? M sería 6. Y la otra opción para m es que sea ¿quién? Menos 6. Menos 6 al cuadrado. Menos 6
al cuadrado, menos por menos más, 6 por 6, 36. Ahora, hacia el otro lado, tendríamos n al cuadrado menos m, menos 6, igual a 3. N al cuadrado es 9. ¿Qué opciones tengo para n? Las opciones para n es que sea 3, o la otra opción es que n sea menos 3. ¿Y ahora qué, profe? Vamos con la propina. ¿Qué tenemos con la propina? La propina es 2m menos n. Profe, esto podría ser 2 por 6 menos 3, que es 9, como le salió a muchos, o 2 por 6 menos 3. Y en este caso sale 15. Como en el texto me pide la mayor posible, ¿con quién me voy a quedar? Me voy a quedar con 15. La respuesta en la alternativa D. Tómale el pantallazo para poder pasar al siguiente. Salvo que haya alguna pregunta, alguna duda. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. En el ejercicio 4, Pedro le regaló a Andrés cierta cantidad de caramelos, siendo estos tantos como la cantidad de todos los elementos no comunes que tienen los conjuntos J y M. Se sabe que J es A tercios, tal que A pertenece a los naturales y A menor que 5, y M es 3B medios menos 10, que pertenece a los naturales, tal que B es menor que 12. ¿Cuántos caramelos regaló Pedro a Andrés? Mira, vamos a poner por aquí al conjunto J. A tercios, tal que A pertenece a los naturales y A es menor o igual que 5. Tenemos allí nuestro conjunto J. ¿Cuál es la sugerencia que yo te doy? Lee siempre a partir del tal que. Si yo leo a partir del tal que, ¿qué es lo que tengo? A pertenece a los naturales y A es menor o igual que 5. Dime. ¿Qué valores puede tomar A? Si A es natural y menor o igual que 5, ¿qué candidatos tenemos para asumir el valor de A?
Dayana me dice 5, 4, 3, 2, 1, Yeira también. Correcto, Elizabeth, Luz Almendra. Correcto, para San Marcos el cero es natural. Entonces vamos a considerarlos a partir de cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Como hay igualdad con cinco, cinco. Ya está. Pero eso es el A. Profe, no tenemos todavía el conjunto J. ¿El conjunto J quién es? El conjunto J está formado por A tercios, profe. Ah, entonces vamos por aquí con el conjunto J. ¿Quién sería el conjunto J? Si ya tengo los A, ya tengo los A tercios. ¿Quién sería? 0 entre 3, 0. ¿Qué más? 1 entre 3, 1 tercio. 2 entre 3. 3 entre 3, 1. 4 entre 3. Y finalmente, 5 entre 3. Ya tengo el conjunto J. Ahora vamos con quién. Vamos con el conjunto M. Voy a hacer una línea divisoria para poder trabajar aquí al conjunto M. ¿M es igual a quién? M es 3B medios menos 10, que pertenece a los naturales, tal que B es menor que 12. Si yo leo nuevamente a partir del tal que, si yo leo a partir del tal que, lo que tengo es que B es menor que 12. ¿Sí? Tenemos de que B es menor que 12. ¿Puedo tener los valores de B? ¿Podremos tener los valores de B? ¿Qué dicen, chicos? Quiero leerlos en el chat. Del 1 hasta el 11, me dice Elizabeth. Dayana también. A ver, chicos, del 0 al 11. Aquí me decía, ¿qué es lo que me decía aquí? Lo que he señalado en rojo, ¿qué me decía? El A es natural. ¿Tenemos eso en el otro lado? ¿Tenemos eso en el otro conjunto? No, no lo tenemos. Entonces, ¿yo podré decir que es 0, 1, 2, 3 hasta 11? No, porque no me dicen que son naturales. Entonces, ahí debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado si nos especifica dónde está el A. O en este caso, dónde está el B. Entonces, profe, si no me dice eso y no puedo determinar quiénes son los B, ¿qué es lo que debo hacer? Bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es construir la expresión que tengo antes del tal que. ¿Cómo lo vamos a hacer, profe? Aquí aparece 3b, entonces lo voy a multiplicar por 3. 3 por b, ¿menor que cuánto? 12 por 3, 36. Profe, pero es 3b entre 2, divídelo entre 2. 3b entre 2, ¿menor que cuánto? 18. Profe, pero es 3b entre 2 menos 10. Ah, entonces réstale 10. ¿Menor que cuánto? 18 menos 10,
8. Ahora sí, mira, esto que está aquí, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser natural. Quiero que me digas entonces, ¿quién será el conjunto M? Vamos, chicos, quiero que me digas quiénes son los naturales menores que 8. Así es, correcto, Dayana, Elizabeth, correcto. Ya tenemos el conjunto M. ¿Quiénes son los elementos no comunes? Me piden los no comunes. Eso es lo que me pide. ¿Sí? Piden los no comunes. Profe, los que son comunes es el 0, porque ambos tienen 0 y ambos tienen 1. Esos son los comunes. Entonces, ¿quiénes serían, si ellos son los comunes, quiénes serían los no comunes? Vamos, ¿quiénes serían los no comunes? Todos los demás. ¿Qué tal forma? Un tercio, dos tercios, cuatro tercios, cinco tercios, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Correcto, 10 elementos. Entonces, si son 10 elementos, ¿cuántos caramelos regaló Pedro a Andrés? Le regaló 10 caramelos. ¿Fácil o no este ejercicio 4? Vamos a ir ahora, tómale la captura de pantalla. Y vamos a saltar hasta el ejercicio 6, ¿sí? Vamos a hacer un salto al ejercicio 6. En el primer ciclo de la universidad, de 74 alumnos, se sabe que los que aprobaron solo cálculo 1 son la mitad de los que aprobaron solo mate básica. Los que no aprobaron matemática básica son el triple de los que aprobaron solo cálculo 1. ¿Cuántos alumnos como mínimo aprobaron matemática básica y cálculo 1? Vamos a hacer nuestros clásicos diagramas, ¿sí? Nuestros clásicos diagramas, mira. Por aquí vamos a tener aquellos de que aprobaron cálculo 1. Vamos a ponerlos por acá. Por aquí vamos a poner aquellos que aprobaron mate básica. Por aquí.
¿De cuánto es nuestro universo? Nuestro universo es de 74 alumnos. Nuestro universo es de 74 alumnos. Ahí está. Ahora, vamos a poner que este primer círculo sea cálculo y este segundo sea mate básica. Te dice, los que aprobaron solo cálculo 1. ¿Quiénes serán aquellos que aprobaron solo cálculo 1? ¿Cuál será la región de solo cálculo 1? Mira, la vamos a colorear por aquí. Solo sería esto de aquí. Solo cálculo. No hay otro curso. Solo cálculo. ¿Cuántos son? No lo sé, profe. No sé cuántos son. Lo voy a llamar X. Pero los que aprobaron solo cálculo 1, ¿qué te dice? Los que aprobaron solo cálculo 1 son la mitad de los que aprobaron solo matemática básica. ¿Quién será la región de solo mate básica? Correcto, tendría que ser 2X. Solo mate básica es esto de aquí, que estoy coloreando en morado. Tendría que ser ¿cuánto? 2X. Gracias, Giancarlo. Por aquí, 2X. Quiero que me digas quién será la región ahora de los que no aprobaron mate básica. ¿Quiénes serán los que no aprobaron mate básica? No aprobaron mate básica todos los que están afuera de mate básica. ¿Quiénes serán todos los que están afuera de mate básica? Vamos a colorearlo en naranja. Todo lo que está fuera de mate básica, lo estamos coloreando en naranja. Todo ello es lo que no es los que no aprobaron mate básica. ¿Y cuánto tienen que ser ellos? El triple de los que aprobaron solo cálculo 1, es decir, tiene que ser ¿cuánto? Un 3X. Tiene que ser un 3X. Pero aquí en ese naranja ya tienes en una parte que hay X. Si ya tienes que en una parte hay X, ¿cuánto te está faltando? Correcto, así es. En el otro lado está faltando un 2X. Ya está. Ahora, ¿qué más nos falta? Mira por aquí. No tenemos la región del centro, así que voy a llamarlo I, la región del centro. ¿Y qué me piden? ¿Cuántos alumnos como mínimo, aprobaron mate básica y cálculo 1? Lo que me está solicitando el ejercicio es el I mínimo. ¿Quién es el I mínimo? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Dime, ¿quién es el total de alumnos? 2X más 2X más X más Y. 5X más Y, ¿cuánto tiene que ser? Si Y fuese 1, Giancarlo, si Y fuese 1, pásalo a restar, tendría 73. ¿5 por quién te da 73? Ah, correcto. ¿Qué valor le damos entonces? ¿5 por quién? 5 por 14 más 4 igual 74. ¿Quién es el I mínimo? El I mínimo es 4. La respuesta en la alternativa A. Tómale la captura.
Vamos con el ejercicio 7. A ver, ahora leo tu pregunta interna. Ah, ok. Sí, regreso, regreso, no te preocupes, voy a regresar ahí a la, voy a regresar a la pregunta. Lo que queremos aquí es que el i sea mínimo, entonces parto por ello. Partiendo por ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Mira, voy a, momentáneamente voy a borrar esto. ¿Sí? Momentáneamente lo voy a borrar. A ver, ahí no es. Perdón. ¿Qué pasa si i fuese 1? Si i fuese 1, esto tendría que ser 73 para que sume 74. Pero 5 por alguien dará 73. Imposible. Ah, entonces no puede ser con 1, profe. Si no puede ser con 1, vamos probando con otro valor. ¿Con quién? Con 2. Si fuese 2, aquí necesitamos 72. ¿Pero 5 por quién para que me dé 72? No hay 5 por quién para que llegara a 72. Ah, entonces tampoco puede ser con 2. Vamos con otro valor. ¿Con quién? Con 3. Con 3, aquí tendrías 71. ¿5 por alguien da 71? No. Con 4, ¿5 por quién para llegar a 70? ¿5 por quién me da 70? 5 por 14. Con ello funcionó. ¿Sí? Por esa razón le dimos al i 4 y al x 14. De nada, por nada. Tómale, tómale la captura si deseas. Y vamos al siguiente. La 7, a ver, ¿cuál sería tu respuesta en la 7? Es rápida, este ejercicio es bastante sencillo, esta 7. A ver, chicos, quiero ver tu respuesta. Quiero tu respuesta en estas 7. A ver, chicos. Así es. Sale 20. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer la solución. ¿Sí? Vamos a dibujar por aquí los conjuntos. Mira, vamos a tener por aquí a los que usan Facebook, por aquí a los que usan WhatsApp. Sí, así es, sale 20, correcto, muy bien. Y por aquí mi conjunto universal. Vamos a ver, por aquí. ¿El conjunto universal de cuánto es?
Nuestro conjunto universal es de 80. Por aquí Facebook, por aquí WhatsApp. Mira, 10, ninguno de ellos. Por aquí deberían estar 10, ninguno de ellos. 30 usan Facebook. 60 usan WhatsApp. Mira, yo te pregunto, si aquí afuera hay 10, si afuera hay 10, ¿cuánto tiene que haber aquí adentro? Si tu universo es de 80 y afuera tienes 10, ¿cuánto tendría que haber en toda esta región de amarillo? Tendría que haber 70, ¿cierto? Tiene que haber 70. Pero si tú sumas 60 más 30, ¿cuánto te da? ¿En cuánto te estás excediendo? Quieres 70, pero tienes 90. ¿En cuánto te excediste? ¿En 10? En 20. ¿Ese 20 dónde va? Ese exceso va en la intersección. Y se acabó. ¿Cuántos usan ambas redes sociales? 20. ¿Me comprende, chicos? ¿O vamos con una solución más clásica, una solución más pausada? Vamos, chicos, ustedes digan. Vamos con una solución más pausada mejor, ¿sí? Vamos con una solución más pausada mejor. Vamos a borrar ese 20. Como yo no sé cuántos hay en el centro, lo voy a llamar X. En todo Facebook tiene que haber 30. Si ya tienes X, por aquí, 30 menos X. En todo WhatsApp tiene que haber 60, pero ya tienes X. Lo que te falta, 60 menos X. Si tú sumas todo lo que hay en WhatsApp, 60 menos X más X da 60, lo que ya tenías. Si tú sumas todo lo que hay en Facebook, 30 menos X más X, 30. ¿Qué pasa si tú sumas todas las regiones? Si sumamos todas las regiones, ¿qué es lo que voy a tener? 30 menos X más X más 60 menos X más 10 tiene que ser 80. 60, 30, 90, 90 y 10 son 100. Menos X más X se canceló. ¿Cuánto sale el valor de X? Automático, 20. Ya depende de ti qué método quieres utilizar, ¿no? Pasamos al ejercicio 8. A ver, ¿cuál es tu respuesta? A ver, te doy un par de minutos para llegar a la respuesta.
Ya tengo respuestas por interno. A ver, voy a responder a algunos que me están mensajeando por interno, ¿sí? La pregunta anterior, y sí, esa es la respuesta. Por nada, no te preocupes. Así es, Carol, correcto, esa es la respuesta. Sí, Giancarlo, esa es la respuesta. Entonces, vamos con la solución, ya que varios están llegando a la respuesta, ya podemos ir con la solución. Sí, así es. Esa es la respuesta. En efecto, esa es la respuesta. Dos es la respuesta. Obviamente, entre varones y mujeres. No hay intersección. Entre aquellos que tienen, que son casados, ¿sí? Y aquellos que son solteros, tampoco va a haber intersección. Cuando no hay intersección entre los conjuntos, es preferible utilizar diagramas tipo Lewis. Entonces, vamos a hacer un diagrama tipo Lewis aquí, tipo cuadro. ¿Sí? Donde podamos colocar todos los datos. Sí, yo creo que allí podemos colocar todos los datos ya. Hablan de varones y mujeres. Entonces, por aquí, a ver, no escribió bien. Varones. Por aquí, mujeres. Hablan también de los solteros y casados. Entonces, por aquí, solteros. Por aquí, casados. De los asistentes se sabe que, a ver, hay 18 varones casados. Empezamos por este dato. Varones casados, 18. 29 mujeres casadas. Mujeres casadas, 29. ¿Cuántos varones son solteros? Varones solteros lo voy a llamar X. Hay algo más, un dato. Aquí.
El número de varones es igual al número de mujeres solteras. ¿Cuántos varones hay en total? ¿Cuántos varones hay en total? Profe, en total los varones son X más 18. En total, los varones en total son X más 18. Pero el número de varones coincide con el número de mujeres solteras. Entonces, ¿cuánto debería colocar en mujeres solteras? X más 18. ¿Qué vamos a tener entonces? ¿Cuánto es el universo? 69 personas en total. Entonces, ayúdame. X más 18 más X más 18 más 29 tiene que ser 69. ¿Qué vamos a tener? 2X. Ayúdame, ¿cuánto? Más 65 igual 69. ¿Cuánto sale entonces ese valor de X? Ese valor de X es 2. La respuesta en la alternativa A. Muy bien a todos aquellos que llegaron a la respuesta. Tómale el pantallazo para poder hacer la siguiente. La 9. De 300 deportistas que practican al menos un deporte, fútbol, natación o vóley, se sabe que 30 practican fútbol y natación, 40 practican vóley y natación, 10 practican los tres deportes, 150 practican vóley. Y 240 practican fútbol o natación. ¿Cuántas personas practican solamente fútbol y vóley? A ver, nuevamente, 2 minutos. ¿2 minutos crees que es suficiente para resolverlo? A ver, entonces lo intentemos. Intentémoslo.
Creo que los está haciendo demorar más, ¿no? Nadie aún me da la respuesta. Vamos con la solución, chicos, porque parece que no van a llegar a la respuesta. Mira, ahora nos están hablando de tres conjuntos. Como nos hablan de tres conjuntos, fútbol, natación y vóley, debemos hacer tres círculos. El primero que me va a representar a los que juegan fútbol. Bueno, lo he hecho en color rojo, no debería usar rojo. Vamos por aquí. Los que juegan fútbol. A ver, tengo una respuesta por aquí. Tengo una respuesta por interno. A ver en el chat. No, oh, no, no es la respuesta. A ver, vamos a verificarla. ¿Sí? Vamos a verificar. Por aquí, los que juegan fútbol. Vamos por aquí. El otro es en natación. Y por aquí, vóley. ¿Sí? Entonces tenemos. Ah, y también nuestro conjunto universal, ¿no? Nuestro conjunto referencial universal. Ya está. Entonces, por aquí tenemos nuestro universo es de ¿cuánto? De 300. Tenemos, ¿qué conjuntos son? Fútbol, natación, vóley. Fútbol, natación y vóley. Ahora, vamos con qué dato nos conviene. 10 practican los tres deportes. Empecemos con este dato. Mira, 10 practican los tres deportes. Entonces, 10 va a estar aquí en el centro. Mira, 30 practican fútbol y natación. Los que practican fútbol y natación, ¿dónde están fútbol y natación? Lo voy a hacer en otro color, ¿sí? Para poder resaltarlo por aquí. Mira. Fútbol y natación son 30. Fútbol y natación, toda esta región. Toda esta región es fútbol y natación. En toda esa región tiene que haber 30. Pero si ya tienes 10, ¿cuánto te está haciendo falta? Correcto. 20 por aquí. Ahí está. ¿Qué otro dato podemos utilizar? Mira aquí. En otro color también. 40, vóley y natación. ¿Cuál es vóley y natación? Esto de aquí. Vóley y natación es estas dos regiones de aquí. Vóley y natación tiene que haber 40, pero si ya tienes 10, lo que está haciendo falta serían 30. Luego, vóley, 150 practican vóley.
Los que practican vóley son 150. ¿Qué más? 240, fútbol o natación. ¿Qué era el O? ¿Qué era el O, chicos? El O era unión, todo. Así es. Entonces, mira, en todo esto de aquí lo voy a hacer, voy a hacerlo así en líneas. Fútbol unido con natación. En todo esto de aquí, luego lo voy a borrar. En todo esto de aquí, ¿hay cuánto? 240. Para llegar a 300, ¿cuánto te está haciendo falta? Porque todo tu universo es 300. ¿Dónde va a estar esos 60? Por aquí, en solo vóley. Por aquí afuera hay cero. ¿Por qué? Porque dice practican al menos uno. ¿Sí? Entonces, ya sabemos dónde está el 60. Voy a borrar estas líneas que nos están distorsionando el dibujo y coloco 60. Ahí está. Ahora mira, si los que practican vóley son 150, ya tengo 60, ya tengo 30, ya tengo 10, ¿cuánto me está haciendo falta? Así es, hace falta 50. Esos 50 que hacen falta los coloco por aquí. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuántas personas practican solamente fútbol y vóley? Justamente la región que acabamos de encontrar. Nuestra respuesta en la alternativa B. Ah, ¿por qué, Giancarlo? A ver. Vamos a ver, tenemos que repetir todo entonces. ¿Qué parte no comprendiste, Giancarlo? Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Creo que fue muy rápido para todos. Vamos a repetirlo, ¿sí? Vamos a repetirlo, no te preocupes. Sí, por interno también están que me preguntan. Por interno también están que me preguntan, no se preocupen. Sí, fue muy rápido. Ya, ok, vamos a repetirlo. Mira, 10 practican los tres deportes. ¿Sí? Entonces, ese dato de 10 practican los tres deportes va a estar en el centro. Ya está. Mira, si practican al menos uno, ¿habrá algún estudiante o habrá algún deportista que no practique alguno de ellos? Por aquí afuera tendrían que haber cero. Correcto. Por aquí afuera, cero. Ahora me dice, los que practican fútbol y natación, los que practican fútbol y natación son 30. ¿Quién es la región de fútbol y natación? Esta región es fútbol y natación. Todo esto que estoy haciendo con líneas verdes. Todo en toda esa región tiene que haber 30. Pero ya tienes 10. ¿Cuánto te está haciendo falta? Tiene que haber 30 en todo eso verde, pero ya tienes 10 en esta partecita de aquí abajo. Te está haciendo falta 20. Colocamos esos 20 por aquí. Vamos con otra región. 40 practican vóley y natación. ¿Cuál es la región de vóley y natación? Lo voy a hacer en líneas naranjas, ¿sí? Lo voy a hacer en líneas naranjas. Vóley y natación, por aquí. Toda esa región es de vóley y natación. Tiene que haber 40. Pero nuevamente, ya tienes 10 en la parte central para completar los 40. ¿Cuánto hace falta? 30 por aquí. Estamos hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Los que me preguntaron por interno.
Ok, bien, ya está. Entonces ya tenemos eso. Ahora te dice, los que practican fútbol o natación, ¿qué es el O? El O es unión. La O es unión. Entonces, fútbol unido con natación tiene que ser 240. Mira, si que usted, vamos a ponerle letras. Vamos a ponerle A, B. Aquí vamos a ponerle X porque es lo que quiero saber. ¿Sí? Y por aquí voy a ponerle A, B, C, pues. ¿Quién es fútbol o natación? Fútbol unido con natación es A más 20 más B más X más 10 más 30. Todo eso tiene que ser 240. Pero, además, ¿qué debemos tener? Mira, lo mismo. A más 20 más B más X más 10 más 30 más C tiene que ser 300. Pero todo esto de aquí, que es fútbol o natación, incluso le podemos poner fútbol o natación. Todo eso es 240. Entonces, 240 más C es 300. ¿Cuánto resulta el valor de C? El valor de C es 60. Ahora veamos en lo que es vóley. ¿Cuántos son vóley? 150 practican vóley. Eso es un dato. 150 practican vóley. En vóley, ¿qué vamos a tener? X más 10 más 30 más C tiene que ser 150. Pero el valor de C es 60. Entonces vamos a tener X más 10 más 30 más 60, 150. Aquí ya es inmediato, ¿no? ¿Cuánto sería ese valor de X? Así es, 50. ¿Se comprendió mejor? Ahora sí, ¿no? Ok. Tómale también la captura. Tómale la captura. Y vamos con la 10. Tenemos ya por aquí, ya tenemos una respuesta ya, qué rápido, correcto, sí. A ver.
Vamos con la solución, ¿sí? Mira. En un determinado momento en una fiesta se observó que la cantidad de varones que bailaban era la tercera parte de las mujeres que no bailaban. Y las mujeres que bailaban eran 2/5 de los varones que no bailaban. Bien. Hay el número de personas que asistieron a la fiesta, sabiendo que son más de 60, pero menos de 85. Entonces, hacemos por aquí, obviamente entre varones y mujeres no hay intersección. Entre los que bailan y no bailan tampoco hay intersección. Entonces vamos a hacer aquí un diagrama tipo cuadro, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, mejor. Dejando espacio para poder hacer los cálculos posteriores. Wow, salió feo. Bien, de esa manera podemos colocar a los que son varones, mujeres, y bailan y no bailan. Por aquí vamos a colocar, a ver, varones. Mujeres. Bailan. Y por aquí no bailan. La cantidad de varones que bailan era la tercera parte de las mujeres que no bailan. Varones que bailan X. La tercera parte de las mujeres que no bailaban. Mujeres que no bailaban. Tendría que ser 3X. X es la tercera parte de 3X. Por otro lado, te dice, y las mujeres que bailaban, las mujeres que bailaban, es decir, las que están por aquí, era los 2/5 de los varones que no bailaban. Ah, entonces por aquí tiene que ser 2/5, pero ¿de quién? De los varones que no bailaban. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evitar el uso de fracciones, a los varones que no bailaban lo voy a llamar 5i. Entonces aquí sería 2/5 de quién. 2/5 de 5i. ¿Y cuánto nos daría 2/5 de 5i? 5 con 5 se va. 2i. ¿Quién es el total de personas? ¿Quién es el total de personas? Ayúdame con las cuentas. 3x más x, 4x, 5i más 2i, 7i. Pero el total de personas, ¿dónde está comprendido? Son más de 60, pero menos de 85. Debo dar valores convenientes a X y a Y de tal forma que este resultado sea más de 60, pero sea menos de 85. Vamos, ¿me ayudas? El valor de i no puede ser 10. Porque, a ver, sí podría ser 10, ¿no? 70. 70. Y si el valor de a sería 1. Tendríamos 70, 74. 74 es más de 60, pero menos de 85. Sí, cumple. Ah, entonces vamos a tener varias respuestas aquí. A ver, pues entonces vamos a colocando aquí. Vamos colocando aquí.
Una opción con 10, 70 y 1. Podría ser con 10 y 2. 70 y 2, acá tendríamos 78. Es más de 60, pero menos de 85. Si fuese 10, 70 y aquí le ponemos 3, ¿sí? Siguiendo en orden, 70 y tendría 12, tendríamos 84. También es posible. Tenemos varias posibilidades entonces. ¿Qué pasa si I es 9? Me dice Giancarlo. Vamos a ver otras posibilidades entonces. 4x más de 60 más 7i menor que 85. ¿Qué pasa si I es 9? 9 por 7, 63. ¿Sí? 9 por 7, 63. ¿Qué pasa si fuese 63 más 1? 67. No, perdón, 63 más 4, 67, ¿no? Si fuese 9 y aquí fuese 8, tendríamos 63 más, perdón, 8 no, 2, ¿no? 2 para que sea 8. Un lapsus de aquí. Con 2 se hace 8. Me estaba adelantando. Con 2 se hace 8. Entonces tenemos 63 más 8 y eso nos da ¿cuánto? 71, que también cumple. Entonces, algo está fallando aquí. Algo está fallando en nuestro razonamiento. Verifiquemos si es que todo está correcto o, en todo caso, le adicionamos algo al ejercicio para poder tener una sola respuesta. Se observó que la cantidad de varones que bailaba era la tercera parte, varones que bailaba era la tercera parte de las mujeres que no bailaban, ¿es correcto? ¿Qué más? La tercera que no bailaban. Y las mujeres que bailaban, era los dos quintos, por aquí, dos quintos de los varones que no bailaban. Los varones que no bailaban, 5i. Correcto, ya está. Ya. Entonces, aquí podríamos considerar algo que es válido. Sí, justamente a eso voy. Justamente a eso voy. Lo que debemos considerar aquí es que la cantidad de varones que bailan tiene que ser igual a la cantidad de mujeres que bailan. ¿Sí? O sea, vamos a considerar una fiesta tradicional en la cual un varón baila con una mujer. ¿Sí? No bailan entre mujeres, no bailan entre varones. Considerando eso, ¿qué tendríamos? Que X, los varones que bailan, tiene que ser igual a las mujeres que bailan. X es igual a 2y. Entonces, por aquí, ¿qué tendríamos? En vez de 4x, 4 por 2y más 7y. 8 más 7 tendríamos entonces 15y. 15y, ¿dónde debe vivir? Debe vivir entre 60 y 85. 15 por quién. 15 por quién, para que esté entre 60 y 75. Así es. 15 por 5. ¿Sí? Por aquí lo continúo. Y igual a 5, entonces tendríamos 75. 15y igual a 75. No puede ser con otro, ¿cierto? ¿Qué pasa con 15 por 6? Llegó a 90, ¿no? 15 por 6 ya llega a 90, se excede. Entonces, nuestra respuesta sería, el total de personas es 15y, el total de personas 75. Nuestra respuesta en la alternativa A.
Tómale el pantallazo, chicos. Tómenle el pantallazo. Y con ello, chicos, hemos llegado al final de la clase. No me queda más que decirles gracias por su atención. Pauso la grabación. Pauso la grabación y damos por concluida la clase.